Bien, buenos días con todos. Vamos a iniciar nuestro trabajo. Mientras se va incorporando los compañeros, vamos a ir avanzando. Para el día de hoy, hemos programado, tiene que ver la clase de la oración subordinada sustantiva. En oraciones, estas son las compuestas, ¿no? Porque la oración compuesta es varias. Vamos a coger el día de hoy para las 20, exclusivamente las subordinadas. No las subordinadas, pero las sustantivadas, ¿sí? Porque son varias. Y esta es solamente. Entonces nos basamos a la oración subordinada, sustantivada. En otro caso, vamos a conseguir solamente oración compuesta, subordinada, sustantivada. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estos? A ver, ¿qué vamos a tener aquí? No dice, aquí esta oración subordinada sustantivada no dice. La oración subordinada sustantivada son aquellas oraciones que desempeñan función sintáctica propiamente del sustantivo. Correcto. Entonces, ¿qué lo decimos? Vamos a decirle, es aquel que, cuyo proposición subordinada, o sea, la oración subordinada, cumple cualquiera de las funciones sintácticas. Y esta que cumple la función sintáctica de quién exclusivamente del sustantivo. Del sustantivo. ¿Ya? Del sustantivo. Entonces, si tenemos el sustantivo, vamos a tener sujeto, objeto directo, vocativo, predicativo, atributo, término de preposición, esos seis casos. Entonces, los elementos que sirven para señalar la subordinación son, lo tengo ahí, el que, ¿para qué lo voy a anotar? ¿Ya? Voy a anotar aquí, ¿cuáles son esos elementos? Para poder que nosotros podemos identificar prácticamente, dicen, los elementos que sirven para señalar la subordinación, ¿cuáles son? Que son el que, voy a un poco más. A ver, vamos a subir para poder centrarlo bien. Y ahí. Aquí, todo lo que vamos a ver. Usted lo puedes anotar a un costado. ¿Cuáles son? El que. Tenemos sí. Tenemos el quién. El quién. Quiénes, perdón. ¿Quién ya? Tenemos el quiénes. Quiénes. Tendríamos el dónde, cuándo. Dónde. Cuándo. Dónde, cuándo. Cómo, cuánto. Cómo. Cuánto. Cuánto. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Quién? Sin tilde. Y también el quiénes sin tilde. ¿Ya? Todo esto. ¿Correcto? Bien. Todo esto vamos a tener exclusivamente para qué. No son los elementos que tienen para señalar a la subordinación. ¿Ya? Y estos que tengo que ver a veces antecedidos del artículo o preposiciones. ¿Ya? Puede estar antecedido un artículo o preposiciones. Correcto. Entonces, si yo tengo, en este caso vamos a conseguir varios, ¿no? Aparte de la subordinación sustantivada, se une de la oración principal mediante, aparte de eso, tenemos que hallar en este caso en la preposición subordinada en función del sujeto, primero. En función del sujeto. Si nosotros tenemos en este caso, en función del sujeto, son directo, indirecto, mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Mira, voy encerrando para poder darnos cuenta. Si nosotros dicen, si estos son para identificar exclusivamente, son los elementos que sirven para añadir a la subordinación, dicen. Ya, tenemos, según la sintaxis del sujeto. Me gusta que, mira.
vengas pronto. Entonces, reúne uno de los requisitos que debemos buscar aquí. ¿No? Acabo por complemento directo. Le pregunté si vendrá. Me dijo que otra vez no vendrá. Indirecto. Dieron los permisos a los que lo solicitaron. De nombre. Tengo la certeza de que volverá. De adjetivo, parecía feliz de que. Si nosotros vemos aquí, en estos casos, ¿qué es lo que está pasando? Le está antecediendo. Dice, a veces, no siempre. ¿Qué cosa? Antecedidos de artículos y preposiciones. Si yo pongo acá en can adjetivo, parecía feliz de. ¿Qué es esto de? Una preposición. Está antecediendo a lo que vamos a hacer los elementos, a un elemento para señalar su ordenación. Igual aquí. ¿Qué pasó aquí? Acá hay una preposición, pero. Vamos a encontrar también que encontramos acá. Los es un de. ¿Qué cosa vendría a ser esto? ¿Qué vendría a ser uno? Artículo. ¿Eh? Entonces, sí reúne los requisitos. ¿Ya? Sí reúne los requisitos. A ver, a ver, a ver. A ver un momento. A ver un momento, un momento, un momento. A ver un momento. Luana Guamán. Luana, activa su micrófono, por favor. Sí, profesor. ¿Y qué grado usted es, Luana? Sexto. Yo estoy en selección 2, Luana. Sexto tengo a partir de las 12 y 45 tuyas. Son 11 y 39. ¿Usted tiene clase en otra área, otro curso? Tiene que salir de la sala, entrar a su curso que tiene clase. Son a las 11 recién. Okay, profesor. Ah, gracias. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Seguimos. Igual podemos ir dictando, ¿no? De adverbio tenemos, ¿no? Comprende el adverbio que tenemos. Ella estaba muy lejos de lo que, perdón, acá. ¿No? De los que. ¿Qué pasó aquí? También antecede, ¿le antecede quién? Le está antecediendo. ¿Qué cosa? Le está antecediendo exclusivamente una preposición. Y a continuación, ¿qué no tenemos? Lo vamos a tener a continuación a un artículo. Los. Entonces, sí reúne los requisitos que le decía. Sí reúne los requisitos. Y seguimos teniendo por aquí circunstancial y de sin que indigente los cuadros son expuestos por su creador. Porque en este caso, sí vamos a tener distinto porque no vamos a tener indigente. Es la única que vamos a tener un caso distinto. Después, todos los demás suplementos de régimen, todo a lo que vamos a conseguir que sí tiene texto. Arbitrario, el hecho es que no lo hizo. Si se han dado cuenta, en todos ellos tenemos, vamos a tener exclusivamente nuestros elementos. Y vamos a poder, mi cosa, señalar a su ordenación. ¿Ves? Entonces, sí se reúne. ¿No? Sí se reúne. Ahora, pasamos por aquí. A ver, los estudiantes que están de otros salones, por favor, esta es selección 2. ¿Ya? Es selección 2. Vamos por aquí. Yo le pido, en este caso, me está pidiendo ahora, me dice.
¿Qué vamos a ver? Como ya hemos visto la anterior, según el funcionamiento sintáctico que desempeña, ahora vamos a ver la subordinada sustantiva se une en oración principal mediante, ¿qué cosa? Se une mediante un nexo. ¿Y cuáles son ese nexo que vamos a utilizar? Son ellos. Que, el que, el hecho, que todos estos nexos sean los mismos. Todo es un nexo, entonces ya sabemos quiénes son, que podemos identificar rápidamente para poder tener. Esos son los nexos, correcto, ¿no? ¿Se entendió ahí? Ya. Cuando hablamos de los pronombres interrogativos, vamos a tener esto solamente. Los pronombres interrogativos. ¿Quiénes son? El qué, el cuál y el qué. Especialmente lo estoy explicando más. Y los adverbios, interrogativos, tenemos también, sería esto, ¿no? El cuánto, ¿está bien? El cómo, el cuándo, dónde. Y otro más que podemos aplicar, ¿no? Entonces, tenemos todo esto para aplicarlo. Entonces yo fácilmente pongo ejemplo de la oración. Dice, me gusta que siempre esto estés contento. Con función con sujeto. Función de sujeto. ¿No? Me gusta que estés contento. Entonces vamos a tener con función de sujeto. Entonces le digo. Siempre vamos a tener los términos ahí. Ya ves. Nosotros, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que tenemos que ver es a la oración, cómo se ha identificado y mediante qué está enlazado. Y si nosotros echamos un ojito, y siempre va a estar, el enlace va a estar, me gusta que siempre estés contento tú. Entonces, esta partecita que vemos aquí siempre va a ser el nexo, porque está reuniendo ¿qué cosa? El nexo. Bien. ¿No? Y acá tenemos ya lo demás que vamos, podemos hallar, de complemento circunstancial, ¿no? Núcleo del verbo, ¿correcto? Núcleo con método de tiempo. Entonces ya tenemos. Aquí lo que vamos a hacer solamente nos interesa identificar el nexo. ¿Ya? El nexo. Veamos más. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, aquí es lo mismo, mira. ¿Qué pasa aquí? Fumar mucho causa cáncer, función con objeto. Fumar mucho causa cáncer. En este caso, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando hablamos de objeto, fumar mucho causa cáncer. ¿No? ¿Qué estamos teniendo aquí? ¿No? Simplemente núcleo, determinante mucho, causar cáncer núcleo, ¿no? Acá no hay nada mucho que encontrar. Mira, aquí hay un nexo. Quiero que vengas. Función como objeto directo. Y ahí está el nexo. Fácilmente podemos encontrar. Entonces ya sabemos quiénes podemos identificar los nexos dentro de la oración. De aquí. Igual. No sé qué me dices. Esto me hace una pregunta indirecta. Y obviamente funciona como nexo. ¿Ya? Como nexo. Muy bien. Y obviamente digo núcleo, negativo, no sé, núcleo del verbo, etc. Aquí. Me preguntó cuánto dinero. Y ya también tenemos el nexo. Por lo tanto, es este objeto directo. ¿Cuánto dinero? ¿No? Pregunta, porque eso tenía que ser por nombre en pregunta. ¿Cuánto? No, perdón, adverbio. Interrogativo. Aquí,
no tengo la seguridad de que seas inocente. Tenemos ahí. ¿Cómo la vamos a hallar? Función de complemento de nombre. ¿Qué? ¿Cómo se? ¿Qué? ¿No? Y ya lo tenemos también claro. Y la última, ella es quien lleva la voz, la voz cantante, función de como atributo. Es lo mismo. ¿Qué pasó? Ella es quien, ¿no? ¿Quién? Pero ojo que está ahí quien como atributo que funciona, que debe funcionar como en esto, pero en esta oportunidad no lo vamos a tener, ¿no? ¿Quién? ¿No? Aquí está. Porque esto debe funcionar, debe ubicarse como una oración compuesta, subordinada, sustantivada, porque está dentro del término quién. Está dentro del término quién. Por eso dice oración subordinada, sustantivada, con atributo. Sustantivada, quién. Bien. Ahora vamos a desarrollar unos ejercicios a ver si podemos localizar. Y aquí, señala la oración compuesta, subordinada, sustantivada. Simplemente sustantivada, sí, que ubica el toque. ¿Cuál de ellos sería? Ahora vamos a ver. Muy bien. Pero vendió el auto que tanto le gusta. Ahí está. Es correcto. Cuando la oración compuesta no es subordinada, sustantivada. Cuando la oración compuesta no es subordinada, sustantivada. Cuando la proposición subordinada cumple la función modificador directo. Cuando la proposición subordinada cumple la función de aposición. Cuando la proposición subordinada cumple la función de objeto directo, ¿qué hay? Cuando la función subordinada cumple la función de objeto indirecto, también, directo y directo. Cuando la proposición subordinada cumple la función modificador indirecto, ¿a quién podemos encontrar aquí? Dentro de los objetos, no hay problema. Puede ser objeto directo, objeto indirecto, no hay ningún problema. Correcto. Pero cuando hablamos, voy a hacer una oración también. Lo que no podía tener de repente, podía hacer un modificador directo también, modificador indirecto también. Por lo tanto, el que no encaja sería aposición. No, la aposición. Porque me dicen claro, cuando la oración compuesta no es subordinada. Entonces, por lo tanto, esta de aquí. No va. En la oración, vende lo que no sirve. Encontramos la proposición, ¿qué cosa? A ver, ¿por qué? Porque encontramos el que. Subordinada sustantiva. Señale la oración compuesta subordinada sustantiva. La oración compuesta subordinada sustantiva. Una canción que me encanta es aquella. Las pasaron inseparablemente. Pedro vendió el auto que tanto le gustaba. ¿Quién será lo que me quiera a mí? ¡Qué sorpresa! Claro, ¿no? Este creo que esta pregunta se repite. Me estoy equivocando, parece. Sí, ¿no? Se repite. Por eso, viene el caso. Seguimos por aquí. Marque la oración con más de una proposición subordinada sustantiva. Más de una. ¿Cuál será más de una? ¿La? No, 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 perdón. ¿Con cuál nos quedamos? Ojo que la sustantiva yo le puse exclusivamente. No siempre va a anteceder una preposición o un pronombre, o una preposición o un determinante. No siempre. Me está pidiendo marque la oración con más de una preposición subordinada sustantiva. Claro, por eso te hubiera mandado quién.
Bien. ¿No? Tenemos dos. Entonces, obviamente, aquí está. De la oración, solo sé que nada sé. ¿Se puede afirmar qué cosa? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Solo sé que nada sé. Y podemos encontrar ahí. A ver, Tomás está respondiendo uno y son 18 estudiantes. No está respondiendo lo demás. A ver. Hay las 6, claro. Muy bien. Obviamente, tenemos la. A mí dicen la C, que la oración es compuesta de yuxtapuestas, no es una yuxtapuesta. No vendrías una yuxtapuesta. No vendrías una yuxtapuesta. Ya, no vendrías una yuxtapuesta. ¿Por qué la yuxtapuesta? En primer lugar, ¿qué tendría que tener? Una yuxtapuesta, para que sea una yuxtapuesta, una oración compuesta, ¿no? Las oraciones, en este caso, aquí, en la yuxtapuesta, aquí, ¿qué cosa tengo que ver? Aquí las proposiciones fueron una serie de oraciones sin que exista un conector explícito. Entre ellas quedó entre una oración y otra, ¿no? Proposiciones. En el plano oral, y también vamos a entrar, el hablante reconoce su unidad a través del esquema de entonación. Ya que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en la yuxtapuesta? Normalmente vamos a tener mediante las comas, ¿ya? Mediante las comas. Y también lo vamos a tener, lo demás tenemos, no, ya, ahí teníamos en la A nada más. ¿Qué palabra funciona como nexo de proposiciones subordinadas? ¿Ah? A ver, ¿qué palabra funciona como nexo de proposición subordinada? Adversativa, copulativa, allá. Me está hablando la proposición subordinada, ¿no? Una proposición es las proposiciones subordinadas. Yo creo que hemos estado trabajando la subordinada. En este caso, a ver, ¿qué me dicen la B? Conjunción como es copulativa. La copulativa tendría que entrar ahí. No. Ojo que la copulativa están en las coordinadas. Las copulativas en las coordinadas. Ya, las copulativas en las coordinadas. La que va a entrar acá es la conjunción de subordinantes. La conjunción de subordinantes. Un alumno de quinto pregunta si Carlos tenía enamorada. La subordinada cumple función de. ¿Qué subordinada teníamos acá? Dice un alumno y quinto pregunta si Carlos tenía enamorada. ¿Desde dónde vamos a coger aquí la subordinada? Desde tenía, ¿no? Enamorada. Por lo tanto, este es un objeto directo, indirecto, circunstancial. Este es un objeto directo. A ver, un alumno y quinto pregunta si Carlos, porque está preguntando directamente. Bueno, indirecto era que se afecta, aquí no le afecta nada. Por lo tanto, es directo.
Señale la oración en la que la proposición subordinada sustantivada cumpla la función de objeto directo. Señale la oración en la que la proposición cumpla la proposición subordinada sustantivada cumple la función de objeto directo. Y el objeto directo hay dos, ¿no? Uno que es el estilo directo, el estilo indirecto. ¿No? Por ejemplo, el profesor dijo, dos puntos, prepárense con ánimo. Entonces, prepárense con ánimo sería objeto directo. Otro, indirecto, ¿qué cosa? Iniciada por la subfunción, en este caso, ¿no? Completiva. Y esta subfunción diría el término que, ¿no? Lo que ya hemos puesto algún. O puede ser qué, o puede ser sí, o quién, quiénes, dónde, cuándo, cuándo. ¿Cómo, cuánto, quién, quiénes? ¿No? Esto ya lo tenemos. A ver, ¿qué es? ¿Quién con niño se acuesta mojado amanece? Podríamos tener ahí una de estas, ¿no? Vamos a ver. A ver, la razón de que tengamos problema no es económica. Ah, suena mejor. Porque mi reducción directa. Ella pasa la voz a quienes harían. No, ¿no? No, entonces nos dice exclusivamente el término que. Entonces, en este caso teníamos la razón. Aquí. Ahí. ¿Sí? 10. Ahí con la 10 después pasamos lista. ¿Qué clase de oración es el siguiente? No sé qué piensas tú que habría que hacer. Ya está fácil. El toque me sale. A ver, la B, claro, pues sustantivada. ¿Sí? Eso está al ojo, ¿verdad? Sustantivada, sustantivada. ¿Correcto? Al ojo. Muy bien. Uno más. Señale la oración en la que aparece una oración compuesta por subordinación. Ojo, por subordinación. Listo. Explicó con detalle, pero, el que hizo entender la situación. A ver, ayer se inauguró la feria del libro de Carlos Palma. Yo explico la que explica y ella. Yo explica y ella nada de nada. No. Tal vez no te. Dice nunca, tal vez, no, ya sé, tú me avisaste, pero la C, a ver. ¿Y por qué una subordinación la C? Ya, muy bien. Entonces, la C, me imagino que estás eligiendo porque dice yo explica qué explica, ¿no? Por ese término, ¿qué? Porque la primera, primero dice, le explico con detalles, pero, ojo, el término pero no hemos considerado en ninguno de los ámbitos de nuestro nexo. No es. Lo único que vamos a tener aquí en la B, en la A, en la B, en la A no hay. En la B tampoco tenemos. Aquí tenemos la C. Dice nunca, tal vez tampoco. Pero tampoco. No, por lo tópica está en la C nada más. Ahí está. A la última. Identifique la alternativa donde se presenta oración compuesta por subordinación otra vez. A ver. Claro, ¿no? Muy bien. Correcto. Tenemos que entregar
El pedido, correcto. Vamos a pasar a asistencia y continuamos, ¿ya? Vamos a pasar a asistencia. A ver, arroyo, 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 Ávila, Bazán, Presente. ¿ya? Bazán, Presente. Caro, Presente. Clemente, Colán, Domínguez, Fernández, ya Fernández, Jara, Presente. Lescano, no, perdón, León, Lescano, Malaca, Malco, Méndez, Méndez, Monteverde, Tomara, Monteverde, Pau Cardana, Navarro, Nieto, Nieto Padilla, Presente. ya, Guamán, ya, Núñez Rojas, Páez, Presente. Pajuelo, ya, Páez, ya, muy bien, Pajuelo, Presente. ya, Pajuelo, Santa Cruz, ya, Xiomara, Santa Cruz, Sierra Alta, Sota, Presente. ya, Sota, Suárez, Presente. Tafur, Tutacano, Presente. ya, muy bien, Tutacano. Villajulca, Villanueva, No, presente. ya, Villanueva, ¿no? Ya. Segarra, Garro, Presente, profesor. ¿cuántos han faltado? Faltan cuatro estudiantes. Tres, tres, solo han pasado la asistencia 15. ¿Quiénes son los tres que no han dicho presente? ¿Quiénes son los tres que faltan? Bien, tres estudiantes faltan, ¿ya? No sé quiénes son, pero faltan tres estudiantes. Nieto Padilla, ¿no? Nieto Padilla dijo presente. Sí, Garro también, alguien claro, también Ávila. También Ávila dijo. Bazán también, Brisa, Jara, Jara dijo presente, a ver, vamos a ver. Presente, ya. Está presente Jara. Tutacano, Jara y Páez. Solange, Caicay no es del salón, ¿ah? Sí, profesor. ¿Caicay, qué grado eres? Esto. No, pues yo estoy en selección 2, te dije. Sexto, que ya tengo un 12 y 45 todavía. Mira tu horario. Ahí. Bueno, no sé quiénes faltarán, pues. Ya faltan. Bien, continuamos aquí. 13 dice. Encontramos proposiciones. A ver, encontramos proposiciones. Sí, estoy tocando, ya está ya. Encontramos proposiciones subordinadas sustantivadas, excepto en. En la A. No hay, ¿verdad? No hay en la A. Y no encontramos. Marca la oración compuesta con proposición subordinada en función de objeto. Ojo. Les pido a todos que nadie abandone la sala hasta que llegue el forense.
A ver, ¿cómo? A ver. En la A, la D dice, o si es un clásico, no un viejo, porque es un, su música. A ver. Ya había Julka, no te preocupes. A ver, ¿con cuál nos quedamos aquí? La D, ¿no? Porque la D es que tiene que tener aquí. Lo, nos está pidiendo objeto directo. Listo. En la oración, dice hombres, es necesario que aclare. Hombre, es necesario que aclare esto con el jefe de una vez. ¿Función cumple la proposición subordinada? ¿No? Y aquí empieza, ¿no? Todo esto, ¿no? ¿Qué función cumple? Claro, pues directo. Directo, muy bien. A ver, aquí estas dos oraciones, a ver. Señale la oración que presenta una proposición subordinada sustantivada. Correctísimo, muy bien. Claro. Y la otra dice, marca la alternativa que muestra una oración subordinada sustantivada. Amigos, ¿quién fue de la candidata condenado de Cusco, no? Muy bien. Bien. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar, no hay hora para más ya, el tiempo se nos va. Van a ir a su práctica, solución diagnóstica, por favor, a resolver, ¿verdad? Muy bien, ahí nos quedamos. Cuídense. Nos vemos.